Señoras, a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa, el coloquio de Salvador Barnes. Esta tarde tenemos aquí, en nuestros estudios del Mar y Lanza, a un político que, como decíamos, es más técnico que político, porque a él, de él se le conocen muchísimos trabajos en la técnica que está ahora poniendo al servicio del Ayuntamiento de Arona, como es el urbanismo. Don Luis García García lleva un tiempo en estos menesteres y hoy por hoy hemos querido traerlo aquí a este coloquio para que nos diga por lo menos algunas de las preguntas que nosotros creemos que él está en más conciencia que nosotros de contestarla. Don Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador. Concejal, ahora mismo una de las cosas que el ciudadano no acaba de entender, porque es verdad, no lo entiende, es el tema de los PMM. Los PMM, que es como todo, cuando se empezó a hablar de los planetas, pues todo Dios quería ser ya astrónomo, ¿no? En estas cosas es igual. El PMM, tanto habla PMM y muy poca gente sabe exactamente qué es el PMM. Bueno, los PMM son instrumentos de ordenación urbanística, básicamente es eso. En este caso, como instrumentos de ordenación urbanística, son como, o se pueden asemejar a planes, mini planes generales, que en este caso los PMM, en contraposición a un plan general, le corresponde la competencia de aprobarlos y de tramitarlos al Gobierno de Canarias, siempre con los informes o con la valoración, en este caso, del ayuntamiento donde se vayan a desarrollar, en este caso el ayuntamiento de Arona. Básicamente son esos instrumentos de ordenación que se le puede poner un igual al lado y que significan como mini planes generales que intentan ordenar un ámbito muy concreto, en este caso los ámbitos turísticos de nuestro municipio. En el tema de los PMM es que lo que más ha salido en prensa casi ha sido, por lo menos en minoría, lo que usted ahora está refiriéndose. Ha salido más lo que ha podido diferentes empresarios hablar del tema. Se lo han puesto como algo endemoniado. Bueno, los PMM tienen, igual que un plan general, tiene su complejidad. No es sencillo tramitarlo, no es sencillo poner de acuerdo a todas las partes. Sino tiene un alto componente técnico, jurídico y de legalidad, evidentemente, y en este caso de ahí su complejidad. Nosotros desde Arona, yo me imagino como cualquier administración, si estos factores no los tenemos claros, no los tenemos muy nítidos, pues evidentemente no aprobamos unos documentos que intentemos que den respuesta a las necesidades que tiene nuestro municipio. En este caso, los PMM que nosotros hemos rechazado con los informes negativos de los técnicos municipales, entendemos que no daban respuesta al municipio, no solucionaban nada, es más, podían traernos problemas y por eso lo hemos rechazado. De ahí la importancia del posicionamiento del ayuntamiento, que siempre ha sido el mismo, sí a los PMM, pero unos PMM legales que den solución y no unos PMM, no digo que no sean legales, pero por lo menos que no den solución. Ahora mismo una cosa que la gente está esperando, que a Dios gracias parece que tendrá buen final, son los PGO. Sí, bueno, esta misma semana tenemos la primera sesión de la licitación, de la mesa de licitación. Esperemos que todo vaya bien. Ya lo hemos tenido que posponer porque dentro de la licitación del plan general incluimos nosotros como novedad un equipo técnico formado por técnicos especialistas en urbanismo, no del municipio, sino incluso de fuera, para evaluar los factores no cuantitativos, no precio y no tiempo de las propuestas del plan general, que eso es algo muy novedoso y para nosotros es muy importante, es decir, qué programa nos presenta la empresa que vaya a ser adjudicataria, cómo va a plantear la comunicación con el vecino, cómo se van a hacer las consultas, cuántos lugares vamos a poner de información en el municipio para que el vecino se pueda acercar y en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier día de la semana pueda hacer una consulta al equipo redactor y al ayuntamiento sobre su interés relativo al plan general.
eso también nosotros lo queremos valorar, y como consecuencia de ese equipo multidisciplinar de valoración de las propuestas de los planes generales, no se pudo convocar en enero y la vamos a convocar esta semana. Esperemos que todo vaya bien y muy pronto podamos tener una empresa con la cual ya empecemos a redactar la renovación o la revisión del plan general. ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando hasta que se aprueben? Los pliegos del plan establecen, si no recuerdo mal, 3 años y 4 meses como fecha tope. Nosotros establecemos un periodo de 4 años. 4 años para la revisión de un plan general de un municipio tan complejo como es el municipio de Arona es muy poco tiempo. Hay que tener en cuenta que los plazos en urbanismo no son los plazos de otra tramitación dentro de una administración. Van mucho más lento. Hay mucho más informes sectoriales que entran en juego, con lo cual el tiempo un poco se dilata muchísimo más. Pero en este caso, 4 años para un plan general entendemos que no es mucho, más teniendo en cuenta las características de nuestro municipio. Don Luis, el tecnicismo que lleva el urbanismo, una de las cosas que la gente hasta ahora, porque es así, lo hemos visto en tantos señores que han pasado por el ayuntamiento, les dejan trabajar en la alcaldía, aquellos que no son técnicos, dejan trabajar a los técnicos en el tema de urbanismo. Sí, por lo menos nosotros, no puedo hablar por otras personas que me han precedido y que han estado antes de mí, pero en este caso nosotros lo que hemos priorizado es que los técnicos estén cómodos a la hora de trabajar, no sientan la presión que sentían antes, y nosotros entendemos que de esa forma trabajarán mucho más cómodos y darán mucho más de sí. Una persona que se sienta presionada continuamente, evidentemente, difícilmente vaya a dar el 100% de sí mismo porque estará pensando en otras cosas, ¿no? Entonces nosotros hemos invertido, porque no has gastado, invertido un tiempo importante en estos 2 años y medio de legislatura en aportarle la confianza necesaria a los técnicos para que puedan moverse, trabajar, pensar, planificar con total libertad, sin injerencias políticas. Después la decisión política evidentemente es nuestra, pero en cuanto a la faceta técnica, ellos han tenido plena potestad para proponer, para hacernos llegar todas sus ideas con respecto a, evidentemente, temas urbanísticos, que es lo que me compete a mí, y en esa línea vamos a seguir trabajando. Es más, nuestra intención es que cuanto más autónomos ellos sean, pues para el municipio y para nosotros como grupo político nos irá muchísimo mejor, seguro. Don Luis, estamos ahora en un tiempo acaramelado, por decir de alguna forma, el municipio de Arona, porque hay que entenderlo. En principio la gente, no digo que no daba un duro por lo que había, pero sí tenía sus recelos. Pero ahora yo creo que han roto ustedes, se puede decir, la vasija, y está empezando a verse florecencia en todo lo que había dentro. Bueno, lo que se pide de un gobierno, en este caso si es un gobierno nuevo, es que cambie las cosas. Ser continuista de lo que había antes, evidentemente, no nos ayudaba nada, no como grupo, sino como municipio, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Creo que se ve un cambio, no digo un gran cambio, pero sí se ve un cambio. En áreas muy determinadas, donde los cambios son mucho más inmediatos, ese cambio se ve: obras, turismo, promoción económica, diferentes culturas. La cultura está en la calle, algo que antes no existía. La cultura tiene planificación, el área de turismo tiene su propia planificación. Hemos apostado por una serie de eventos que posicionan al municipio a nivel internacional y se ha conseguido. Se están haciendo muchísimas cosas en dos años y medio nada más. No hay que olvidar, no llevamos 10 años gobernando, solo llevamos 2 años y medio. ¿Se puede hacer mejor? Pues posiblemente. Nadie tiene la varita mágica para hacerlo bien de entrada y tampoco tener la verdad absoluta. Nosotros nos equivocamos, gracias a Dios también, porque así nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo pues está mal. Tenemos la capacidad de autogestionarnos a nosotros mismos, en el sentido de que somos autorreflexivos a la hora de valorar lo que estamos haciendo. Y nosotros estamos contentos con nuestra gestión, en el sentido de que estamos dando el 100%. Hemos sacado al Ayuntamiento de Arona de aquel oscurantismo en el que se movía hace ya 3 años, 4 años o incluso mucho más tiempo. Ya no se habla de Arona como el municipio, permítame la expresión, apestado, donde no se puede ir, donde no se puede invertir. Se está invirtiendo en este municipio aún no teniendo un plan general adaptado. El promotor está viendo en el municipio de Arona una oportunidad que antes no veía, porque precisamente los técnicos, la pregunta que me hacías antes, están teniendo tiempo para poder valorar la legalidad de las actuaciones que se nos plantean. Pues todo eso está creando una atmósfera de positivismo, que evidentemente a todos
todos queremos, pero hay algo, un factor muy importante que nosotros insistimos muchísimo de todas las áreas. Nosotros queremos que el vecino de Arona se sienta orgulloso de ser aronero. Eso es algo que estaba un poco olvidado y nosotros lo queremos recuperar. Lo estamos recuperando de forma transversal. Para nosotros es muy importante que el residente, el aronero o el visitante se sienta honrado de estar aquí y también se sienta orgulloso de lo que somos, porque debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. A nosotros nos ha precedido muchísima gente que ha trabajado muy duro por este municipio, por esta tierra, y evidentemente nosotros tenemos que recoger ese legado e incluso hacerlo igual de bien y si podemos un poco más. Don Luis, una de las cosas que el ciudadano está esperando con mucha gana es la entrada de los cristianos, que ustedes ya han quitado el puente de hierro de Waterloo, le llamaría. ¿Qué van exactamente, qué es lo que van a hacer ahí y cuándo empezarán las obras? Bueno, para el tema de los puentes, de las pasarelas no las llevo yo, la lleva el compañero José Luis, pero te puedo informar que evidentemente ya se ha quitado uno de los no de los problemas, sino de los obstáculos que teníamos en la entrada de los cristianos, que era un elemento que lleva muchísimos años ahí sin utilizarse y nosotros lo hemos eliminado. Esa quita está muy relacionada con la puesta en valor de la nueva pasarela, que es una pasarela totalmente adaptada, innovadora, que va a comunicar los dos lados de la avenida Chayofita. Va a ser muy innovadora, ya lo adelanto. Requerirá también de un compromiso por parte de todos los aroneros de cierre de la calle de la avenida Chayofita durante un tiempo que esperemos que sea lo más limitado posible, porque necesitamos, es una pasarela de grandes dimensiones y necesitamos un tiempo para poder instalarla. Y todo esto está unido con un plan de movilidad que nosotros estamos intentando proponer, en este caso al Cabildo y al Gobierno, porque unido al desarrollo del Mojón, que todos creo que lo estamos viendo, que se está trabajando en el plan parcial del Mojón, que es la entrada a los cristianos, y dado que tenemos bastantes problemas con la autopista, pues estamos intentando proponer una solución integral a la entrada de los cristianos, fundamentalmente, sin olvidar el Playa de las Américas, que dé buenos resultados a la hora de descongestionar tanto la entrada como la salida, por lo menos a nuestros núcleos turísticos, que es realmente donde se encuentra el cuello de botella. Somos polo de desarrollo, somos polo de atracción, hay mucha dinámica económica entre las Playas de las Américas, Costa de Eje y los cristianos, y la solución que nosotros queremos aportar, o por lo menos facilitar, o por lo menos que empezar a trabajarla, es una solución integral, no parchear, sino una solución integral que pueda alargarse un poco más en el tiempo, porque lo entendemos, porque es más compleja, pero por lo menos que cuando se culmine sea una solución totalmente integral. Eso que estás diciendo lo está pensando mucha gente y entendemos que es, no sé, un método bien, bien desarrollado, porque aunque el Mojón no esté entrando en obras, porque el PGO todavía no está acabado, pero sí, lo que usted está diciendo, dar unas salidas, darle una entrada o una salida a gran núcleo que tenemos de coches cada día, que es verdaderamente, esta mañana ha sido aquí algo, por 5 kilómetros, 38 minutos. Eso es imposible. Es imposible. Para un destino turístico como el nuestro y un municipio turístico moderno que se precie, evidentemente la movilidad de los transportes es muy importante. No tenemos un transporte público, por lo menos en el sur, muy eficiente. Nosotros lo hemos demandado muchísimo, en este caso al Cabildo, poder tener más líneas con una mayor frecuencia, pues si eso no lo tenemos, evidentemente tenemos que ir hacia el otro lado, que son las infraestructuras. Las infraestructuras que tenemos son muy obsoletas, no dan respuesta al gran volumen de tráfico que tenemos a cualquier hora, pero fundamentalmente a la entrada y a la salida de los trabajos, de los horarios que tienen los empleados que vienen a trabajar al sur y a Arona en particular. Y evidentemente hay que priorizar por parte de las administraciones competentes, en este caso Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento, una obra que es más que necesaria. Nosotros hemos recibido y recibimos, me imagino que ADG también, muchísimas quejas por parte de los turistas que salen de su hotel pues para tomar el embarque en el Reina Sofía pues una hora antes, una hora y media antes, y pierden el avión. Evidentemente eso para el destino es muy malo, no solo para desde el punto de vista del turista, sino también del residente que gasta o invierte dos horas y media, tres horas en la ida y en la vuelta de su hogar hacia el puesto de trabajo. Evidentemente tenemos que plantear soluciones, vuelvo a decir, integrales, globales, porque parchear se ha demostrado que no es la solución. Hay algunos núcleos políticos en la zona que opinan que esto podría ser una vendetta
del Cabildo del Gobierno Canario, porque claro, son 30 años de Coalición Canaria. Aquí hay cuatro grandes municipios, dos de los más grandes que tiene la isla, que son dos SOE. Y claro, viendo los acontecimientos que a veces se ven, pues la gente está mosqueada como un pavo en Navidad. Y entonces ahí viene. Usted que ve documentos oficiales mucho mejor que yo, claro. ¿Usted cree que es acertada esta idea de decir que es una vendetta? Yo tengo mi opinión personal. La política es que yo creo que hay un principio de colaboración. Evidentemente, a Tenerife, a Turismo de Tenerife, en este caso, al Cabildo Insular de Tenerife, le conviene que no hayan problemas en el sur, como no le conviene que haya problemas en Daute o en La Laguna o en Santa Cruz o en Tacoronte. Al fin y al cabo, el Cabildo representa a todos los tinerfeños, independientemente que lo hayan votado o que no lo hayan votado, en este caso Coalición Canaria, que gobierna junto con el PSOE, el Cabildo Insular, pero yo quiero pensar y apuesto porque no haya ningún recelo con los municipios socialistas del sur. Al fin y al cabo, entre dos municipios socialistas del sur, como puede ser Arona y Adeje, se llevan un altísimo porcentaje de las camas turísticas y del destino turístico de Tenerife. Entonces, Cabildo turísticamente vende turismo, y lo que vende en muchísimas ocasiones en sus promociones es el turismo de estos municipios socialistas, con lo cual no creo que haya un interés negativo en contra de estos municipios, porque va en prejuicio indirecto del Cabildo que está gestionando con en este caso Coalición Canaria. Lo que sí nosotros le pedimos, en este caso al Cabildo, no solo los municipios, fundamentalmente los municipios socialistas, pero yo creo que también toda la comarca, es que se dé prioridad a una comarca que aglutina posiblemente el 90% del empleo de la isla, genera el 90% de la riqueza y a día de hoy tenemos unos problemas que no tienen otros ámbitos de la isla. Y yo creo que se tiene que priorizar inversiones importantes en el contexto del sur. Por ejemplo, dando respuesta un poco a lo que tú me comentas, o lo que tú me preguntas en este caso, nosotros no entendemos desde Arona cómo, por ejemplo, un municipio tan importante como puede ser Arona, con los problemas que tenemos. Y no digo que los otros municipios no sean importantes, por supuesto son importantes y tienen sus problemas que tienen que ser atendidos, evidentemente. Pero no entendemos la gran diferencia que hay en cuanto al criterio que tiene el Cabildo, en cuanto al reparto del presupuestario para las inversiones este año 2018, por ejemplo. Para un municipio como Granadilla de Abona, que es importante en el contexto del sur y en el contexto de la isla, se van a invertir por parte del Cabildo, si no recuerdo mal, son 12 o 14 millones de euros, frente a simplemente los 800.000 euros que se van a destinar en inversiones por parte del Cabildo en Arona. No solo hay una descompensación, sino que es difícilmente entendible el hecho de que se apueste tan claramente por un municipio frente a otro. Y también te podría hacer la misma extrapolación al municipio de Adeje, donde la inversión es un poco mayor, pero tampoco es excesiva. Entonces, yo creo que del Cabildo se tiene que priorizar, se tiene que atender, no digo que antes, pero de forma diferenciada, municipios como Arona y Adeje, o municipios turísticos como puede ser el Puerto de la Cruz, que aglutina gran parte del empleo de esta isla, porque no hay que olvidar que somos municipios turísticos y la isla, su economía se basa en el sector turístico, pues lo que no podemos hacer es desvirtuar la inversión y que eso conlleve mayores problemas para municipios turísticos y punteros como puede ser Arona, Adeje o otros municipios turísticos. Ahora mismo, don Luis, un municipio como este, que estos días creo salió, son los 90 y pico mil personas, ya tiene Arona. ¿Cómo es posible todavía, no sé si será de su departamento, que haya la cantidad de casas que hay para enfoscar? Están casas feas. ¿Por qué? Si es un municipio que tendría que ser modelo, que ya lo es, o sea, es modelo dentro del turismo a nivel europeo. Pero esas cosas afean mucho y desvirtúan mucho el turismo de esta ciudad. ¿Es de su competencia el poder decir a esta gente, oiga, arreglen sus casas o por lo menos píntenlas, que no sea esto parezca un gueto? Sí, en parte es competencia mía y en parte no. En parte sí, porque casi todo ese crecimiento desordenado que ha habido, muchos de ellos incluso sin licencia, en Arona tenemos un problema. Hay mucho suelo urbano no consolidado, que es como se llama, incluso suelo rústico ocupado por viviendas, que con el paso de todo este tiempo y con un planeamiento no adaptado y con problemas de ordenación, pues ha derivado en un crecimiento desordenado al margen de cualquier previsión urbanística. Con lo cual, quien ha construido
No se ha llevado por no ha construido en base a la ordenanza municipal y mucho menos en cuanto a la ley. Evidentemente esa es mi competencia, pero nosotros ahora mismo estamos priorizando en el desarrollo de o en la revisión del plan general. Primero es ordenar el municipio. No hay ordenamiento para todos estos ámbitos, básicamente son los que tú comentas y coinciden con esos ámbitos que han crecido un poco de forma como esporas, por así decirlo. Muchos son de autoconstrucción incluso, con lo cual no están regidos por una norma urbanística. Entonces, nosotros entendemos que hay que buscar una solución, ya la buscaremos, pero nuestra prioridad ahora mismo es la ordenación, es decir, que el inmueble que lleva 20 años construido, 30 años, 40 años incluso, está lo que se llama fuera de ordenación y no tiene un título habilitante o está en un suelo donde no debería estar. Primero queremos consolidarlo, que el vecino no tenga ningún tipo de problema con su inmueble, y después ya le requeriremos al vecino que enfosque o que desarrolle las medidas de ornato, salubridad, higiene que le corresponden por ordenanza o por ley. Don Luis, ya para acabar, hay algunas asociaciones de vecinales que dicen que tendrían ustedes que poner punto y final a dar permisos a centros comerciales, por mor de que hay los comerciantes que tienen el colmadito pequeño y tal. Yo verdaderamente, oiga, todos tenemos derecho a la vida, pero el progreso es el progreso, y yo no entiendo esto. No tiene cabeza, pero lo que no tiene es base. Sí. Bueno, legalmente se puede instalar en los municipios grandes superficies, comerciales o no comerciales. En este caso nosotros, yo personalmente, a título personal, yo creo que las dos deben coexistir. Tanto el pequeño comercio, que es muy importante, no solo en nuestro municipio, sino en toda España, en todo el mundo en general. Hay muchas más pequeñas y medianas empresas que grandes empresas, y ya no te digo de centros comerciales, pero bajo mi punto de vista tienen que coexistir. La oferta se tiene que ampliar para que el propio negocio gane en calidad. La competencia, en vez de reducir el margen de mejora de un establecimiento, lo que hace está más que demostrado, es generar mayor competitividad, porque exige más a los propios comerciantes. Nosotros hemos apoyado desde que estamos en el gobierno a varias asociaciones comerciales del municipio, pequeñas asociaciones comerciales que trabajan muy bien en nuestros municipios, apoyadas en este caso directa e indirectamente por el área de promoción económica del ayuntamiento que lleva la compañera Dácil, y creemos en ese modelo de comercio, de proximidad, de cercanía al vecino. Entendemos, estamos mejorando la situación de esos comercios, porque uno de los grandes problemas que tienen son los estacionamientos. Evidentemente lo que la gran diferencia entre una gran superficie y el pequeño comercio no es la calidad del propio servicio, porque el servicio incluso puede ser mucho más cercano y mucho mejor en un pequeño comercio de proximidad que en una gran superficie, porque el atendimiento es diferente, porque la calidad puede que sea la misma, pero ya el atendimiento pierde calidad. Tú, alguien que no conoce, pues evidentemente la tratas igual, pero el mismo trato a alguien que conoce es totalmente diferente. La única diferencia es que hay espacio de aparcamiento. Es muy cómodo ir a un centro comercial. Entonces nosotros tenemos que garantizar el hecho de que las zonas comerciales tradicionales nuestras, básicamente la de Playa de las Américas, Los Cristianos, Valle San Lorenzo, donde está ACU, y la zona comercial de Las Galletas, puedan tener también esta zona, esta facilidad para que el consumidor se acerque y pueda comprar y pueda disfrutar de una zona comercial abierta, pero nunca reñida con una gran superficie. No estamos por la labor de llenar el municipio de grandes superficies, pero sí que cohabiten y coexisten las dos, porque yo creo que se pueden complementar perfectamente, y hay modelos en muchas islas, y aquí en Tenerife lo hay alguno, donde coexisten los dos y sin ningún tipo de problema. Ahora y ya con esto acabo. Los carnavales. En los carnavales, la ubicación de los carnavales en Tenerife, no, o sea, en Playa de Américas, aquí en Los Cristianos, es caótica, caótica enormemente. Hay quien dice que el ayuntamiento, que es un ayuntamiento que parece que está ahora muy saneado y que van ustedes a sanearlo mejor, pues ¿por qué no ponen ustedes, no hacen como en Río Janeiro, hacen un sambódromo? Oye, no estaría mal pensado eso, ¿me entiendes? Y eso sería el do de pecho para toda, pero para todo el país. Oiga, no estaría mal pensado, ¿eh?
por supuesto que no. Nosotros apostamos por el carnaval, por un carnaval internacional aquí en Arona. Está creciendo muchísimo, cada vez tiene muchísima más calidad, cada vez el vecino y el no vecino se acerca a los carnavales de Arona, de los cristianos, porque incluso es a continuación del de Santa Cruz y no nos pisamos y disfruto de un carnaval familiar, de un carnaval internacional con una calidad cada vez mucho mejor. Pero sí es cierto que por la mala planificación que ha habido años atrás en este municipio no contamos con un espacio acorde para que abrigue un espectáculo de ese calibre. Nosotros ya estamos trabajando en poder tener lo antes posible un espacio precisamente en el plan parcial del Mojón, donde tenemos suelo público y cabe. Nosotros tenemos varias parcelas públicas donde posiblemente en breve se proyecte un gran espacio donde pueda albergar, no digo que el carnaval, porque el carnaval básicamente se desarrolla en la calle, pero sí por lo menos ciertos eventos del carnaval, efectivamente. Las galas y demás se pueden desarrollar en un gran centro multiusos, no te puedo decir ahora el nombre porque tampoco lo sé, pero una especie de Arona, Arena Arona, por así decirlo. Esos grandes complejos multiusos que existen en grandes ciudades europeas, donde tienen una cabida de 10.000, 12.000, 14.000 personas, y se puedan desarrollar cuantos eventos quiera el municipio, incluso eventos públicos y eventos privados, ¿no? Pero estamos ahora mismo en esa tarea, tenemos proyectado por poder desarrollarlo o ejecutarlo en el plan parcial del Mojón, donde tenemos suelo, pero hasta que el plan parcial, que va caminando a buen ritmo, no veamos nosotros que llegado un momento podamos nosotros implementarlo, pues hasta esa fecha no podemos y tendremos que hacerlo donde lo estamos haciendo ahora mismo, donde se ha venido haciendo durante todos estos años. Pero yo espero que en muy poco tiempo podamos tener un espacio de plenas garantías y de una calidad extraordinaria que pueda albergar, si no la totalidad de los eventos, muchos de los eventos del carnaval, y hacer incluso mucho más atractivo desde el punto de vista turístico el propio carnaval y que ganen calidad. Don Luis, apostamos por eso y sé que a usted también le gustaría tener un sambódromo de eso, que oiga. Y además, lo que es hoy por hoy los cristianos y ese sur, bendito sea Dios, que esto se pudiera hacer. Así todo, mil gracias por su tiempo, por haber estado aquí en el Canal 10. Y bueno, esperemos vernos muy pronto, porque estamos ya en año el año de Reyes, del preelectoral. Don Luis, muchas gracias y muy buenas tardes. Nada, gracias a ustedes, gracias a Canal 10. Sabes que está hoy para lo que desees y para lo que quieras. Y nada, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Bien, señores, pues todo esto ha sido lo que hemos querido referir esta tarde. Entrevistas así son interesantes, porque hemos ido directamente al técnico, al que no va en florituras. No, que yo no sé si ganaré o no ganaré. El técnico que tenemos esta noche aquí siempre ha ganado, porque es un profesional de su trabajo, como la Copa Pino. Para todos, muchas gracias, y esto ha sido el coloquio de hoy de Salvador Barnés. Buenas tardes.